battle, Joker, Bowser, Lucina. Silencio, estamos con nuestro primer juego de WCLSA Querétaro, Weekly número 133. Tenemos un equipo nuevo. Este equipo nuevo parece, lo he visto ya en los torneos internos del Tec de Monterrey Campus Querétaro. Tenemos a Kermit y JRF. Y del lado, del otro lado, en la otra esquina roja, tenemos a Chosen y a Lucina. Un equipo que nos sorprendió hace ya algunos weeklies, llegando hasta la gran final de dobles. Veamos si el día de hoy pueden llegar
igual de lejos, incluso llevarse el torneo el día de hoy. Por ahora esto va empatado 1-1 y estamos a la espera de las siguientes acciones de nuestros, de estos equipos. Estamos en Battlefield, el equipo rojo de Chosen y Cindy adaptándose en cada momento, tratando de pasarse a sus oponentes por medio de los throws hacia adelante, hacia atrás, pero JRFM y Kermit se están dando cuenta de esto y poco a poco tratan de romper la formación. Cada quien se agarra a su chambelán, a su pareja, y tratan de atacar de una manera, bueno, un poco individual. Pero bueno, hace unos momentos hubo buenas asistencias de parte de JRFM a Kermit y viceversa, que les permitieron llevarse el primer juego. Vemos a Chosen volando por los aires, Kermit tratando de cerrar la pinza que estaba poniendo su compañero Joker. Ahí Lucina tratando de leer el rol de JRFM sobre una de las plataformas de Battle. Chosen en el Edge Guard y viene el Spike. Viene el Spike muy bien con el Smash Art, sin posibilidad de que pueda sobrevivir. Viene el Regrab, JRFM no alcanza a aprovecharlo. Y viene el Love Smash muy bien de JRFM hacia Lucina. Kermit está en problemas ahí con Chosen. Kermit llega hasta el fondo del escenario, sin embargo no logra regresar. JRFM está fuera, venía el backer de Lucina. Y Joker, wow, regresó desde los infiernos, señores. Y viene el 2-1. Smash Art es suficiente para llevarse el tercer juego. Y esto se queda 2-1 a favor Kao y Chosen. Ok, no se despeguen. A continuación viene otras dos parejas para nuestro siguiente combate de dobles. Estamos a la espera. Y bueno, no se despeguen, por aquí ya tenemos el resto de los jugadores acompañados.